¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Te invito a subir la montaña con Jesús. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma. Llevamos 11 días en esta peregrinación rumbo a la Pascua. Que no se nos olvide hacia dónde vamos. Y el Evangelio nos va a ofrecer el pasaje de la Transfiguración. Quiero compartirles tres ideas que nos pueden ayudar. La primera, Jesús escoge a tres de sus discípulos para ser testigos de la revelación de su realidad como verdadero Dios. Pedro se sorprende, disfruta el momento y está tan contento que le dice, Señor, hagamos tres tiendas. Fue un momento de descanso, de asombro, de gran alegría, estoy segura. Pero también fue un momento donde Jesús los quiso preparar. Jesús les permitió ver la realidad de su divinidad porque iban a bajar a la pasión y lo verían reducido a un gusano, como dice la Escritura. Necesitaban estar fuertes y saber que eso pasaría, pero que Dios vencería a la muerte. Segundo, Cristo se transfigura. No sabemos si es Cristo el que cambió o que Dios hizo que los apóstoles vieran lo que ordinariamente no veían. Pero el punto es que esa humanidad del Señor muestra por un momento toda su divinidad con todo su resplandor. Es un día para maravillarnos y dar gracias a Dios que quiso encarnarse, a este Jesús que quiso mostrarnos el rostro visible del Dios invisible, este rostro que es el rostro del amor. Damos gracias a Dios por encarnarse, porque gracias a esa encarnación entró por la gran puerta de la teología el cuerpo. Ese verdadero hombre que en este momento muestra que es el verdadero Hijo de Dios. Y a través de ese cuerpo humano nos grita una realidad divina que trasciende algo mucho más grande que lo que ordinariamente vemos en la vida. Tercero, pensé en la visión sacramental, esa luz que nos da la teología del cuerpo para entender que también el cuerpo humano hace visible lo invisible. Que cuando tenemos como la antena parada, podemos realmente descubrir a Dios no solamente en cada persona, sino en cada acontecimiento y toda la creación nos va gritando algo enorme, grande del amor de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude de verdad a ver su rostro. Pidámosle que nos ayude a encontrarlo en cada persona única e irrepetible. Pidámosle esta visión sacramental. Sabemos que el sacramento obviamente es un signo visible de una realidad invisible. Y el cuerpo humano nos da a conocer visiblemente algo de lo espiritual y de lo divino. Algo de lo trascendente, ese Dios al que queremos amar con todo nuestro corazón. Así pues, que este día de la Transfiguración sea un día para maravillarnos de la belleza y de la bondad del cuerpo humano y para pedirle a Dios que nos enseñe a encontrarlo a través de cada persona. Que Dios te bendiga, muy feliz domingo y ánimo en esta maravillosa peregrinación de Cuaresma. Explico el amor.